Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es martes y meditamos los misterios dolorosos. Este rosario, como lo estamos haciendo durante toda la semana, lo vamos a ofrecer porque Dios sea glorificado en esta convivencia y para nuestro bien y el del mundo entero. El rosario lo vamos a hacer comunitariamente. Yo voy a tener el primer misterio, Lili segundo, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Okay? No, ella sí. Se la vuelvo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, salud de los enfermos. Tercer misterio doloroso, corona a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. La muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, consuelo de los afligidos. Sagrado corazón de Jesús. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, Madre del Buen Consejo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este momento transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima con la Salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tened paciencia, hermano, hasta la venida del Señor. El labrador guarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros. Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca.
Llamamos dichosos los que tuvieron constancia. Habéis oído ponderar la paciencia de Job y conocéis el fin que le otorgó el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Así pues, confesaos los pecados unos a otros y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede tener la oración intensa del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición de nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese. Y no llovió hasta la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego volvió a orar y el cielo derramó lluvia y la tierra produjo sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, su gozo es la ley del Señor. Su gozo es la ley del Señor. Aleluya. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende, tiene buen fin. Su gozo es la ley del Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Hermano, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Permaneced en mi amor, dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Gracias sea. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. Palabra de Dios. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida,
Gracias por tu palabra, que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de amor. Hoy estamos de una gran fiesta. Si estuviéramos en Madrid, hoy sería una chulería. Hoy es el patrón de la ciudad de Madrid, San Isidro. San Isidro y su esposa María de las Cabezas. Los dos están canonizados. Mi última parroquia donde yo estuve, yo no era el párroco, pero mi última parroquia en Miami se llamaba así, San Isidro. Y fue establecida antes de ser parroquia en el límite, está en el límite ya de la arquidiócesis de Miami. La arquidiócesis de Miami es inmensa porque va desde Cayo Hueso hasta West Palm Beach. Es enorme, es enorme. Y ya en la frontera, ya está en la frontera está Cayo Hueso y Pompano Beach. Ahí está San Isidro. Y se estableció como una capilla para los inmigrantes mexicanos que venían a recoger tomates. Por eso San Isidro, San Isidro, labrador, quita el agua y pon el sol. Así decíamos los niños cuando queríamos jugar y estaba el cielo un poco nublado, empezábamos a cantar: San Isidro, labrador, quita el agua y pon el sol. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el mundo era normal y la iglesia era católica, ¿verdad? Bueno, ahora los niños cantan otras cosas. Con Boni, ahora cantan con Boni. Pero hoy su cuerpo está incorrupto. Nosotros en uno de los viajes a Madrid, tú estabas en ese viaje, por cierto que es una iglesia, es como un santuario, es un shrine, es el santuario del santo patrono de Madrid. Madrid tiene como patrono San Isidro y a San Pelagio y a la Virgen de la Paloma, una vocación muy bonita. La Virgen va caminando y está llena de palomas, entonces la Virgen de la Paloma. Que hay una zarzuela que se llama La Virgen de la Paloma y una canción muy bonita. La España tiene unas tradiciones muy bonitas que la ha ido perdiendo por todo este movimiento anticatólico, anticristiano y anticatólico. Pero para la fiesta los españoles se prestan y se agarran de cualquier santo. Y hoy para tomar sangría y tomarse la cañita española y para comer paella, todo el mundo va a celebrar San Isidro. Y especialmente en la parte vieja, en la parte de lo que está ahí por la Puerta del Sol y toda esa parte es muy bonita, y hoy pues hay mucha fiesta y hay muchas procesiones. Y se celebra la vida de este hombre, que es una vida muy sencilla, porque toda su vida fue en el campo. Un hombre que aprende a rezar en el campo y rezaba cuando estaba labrando el campo. Eso tiene, hay mucha leyenda también, porque son estos santos que son tan impactantes en la vida de los pueblos, que entonces al lado de la historia comienzan las leyendas. Entonces hay que tener mucho rigor, porque está su vida, y su vida fue ejemplar y ex santo canonizado por la iglesia. Pero al mismo tiempo la gente le va pegando cosas y va pegándole cosas, entonces donde termina la historia y comienza la leyenda, pues es un poquito difícil. Pero sí sabemos, y esto sí es historia de la iglesia, que fue un hombre de campo en Madrid. Madrid era una villa. De hecho, todavía en la terminología municipal de España le llaman a los núcleos la villa de Madrid, la villa de Toledo, porque todavía eran villas y por eso estaban rodeados de murallas y usted iba a la villa de Madrid. Entonces, alrededor de la villa habían campos que se labraban. En esos campos vivía Isidro y con su esposa Cabezas, María de las Cabezas. Y los dos en una vida marital santa, un matrimonio bendecido por el sacramento. Los dos se santifican mutuamente y el uno para el otro es medio de santificación en el trabajo de cada día. Eran gente de comunión diaria, gente del rosario, cosas muy sencillas, pero sobre todo de ver en la naturaleza, en el trabajo con la tierra, a Dios. Y creo que ese es un factor
que nosotros en Puerto Rico lo hemos perdido. En Puerto Rico no se trabaja la tierra. Es una vergüenza que nosotros estemos comiendo plátanos de República Dominicana y aguacates de Chile. Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. Porque aquí hemos aprendido a vivir de, no de la tierra. Y una tierra tan fértil como de este país. Pues hay países que lo que tienen es arena. Y miren Israel, que el 75% de Israel es desierto. Y los israelitas han sacado vida del desierto, al punto que exportan mangos, melones de agua, y son uno de los mejores exportadores de claveles y de rosas. Sacaron vida del desierto porque hicieron los famosos kibbutz. Y aquello es increíble, las paquerías, todavía quedan muy poquito, quedan, que yo sepa, dos. Pero hay que ver lo que hicieron los judíos, porque para ellos la tierra, amar la tierra. Pero aquí todo el mundo habla de la tierra, la tierra, la tierra, pero nadie trabaja la tierra. La tierra boriqueña, pero ¿dónde están los boricuas que trabajan la tierra? Dios nos ampare, porque aquí todo el mundo tiene las manitos muy suaves. Y es una tierra tan fértil y tan generosa que en el jardín de tu casa tú tiras cualquier cosa y sale una calabaza. Está impresionante la tierra que tenemos. Y yo tengo mucho miedo porque Dios no da nada gratis, ¿eh? Y cuando a un país le dan una tierra fértil, es para que usted la trabaje. Porque hay países que no tienen tierras fértiles. Y en el trabajo, sea de la tierra o sea el trabajo diario, ahí uno se santifica. Yo me asusta mucho porque yo veo que la gente es tan vaga. La ley del menor esfuerzo. Porque parece que nosotros vemos en el trabajo una vergüenza o un castigo. No, hombre, no. En el momento en que Cristo se hace carpintero, Cristo ennoblece el trabajo. Cristo no vivió del cuento ni vivió de que los ángeles le mandaban comida, no. En esa casa se trabajaba para ir al mercado y comprar, y María cocinaba, y María limpiaba casa, y María lavaba ropa. En esa casa, ¿ustedes saben por qué hubieron unos evangelios que no se incorporaron a la Biblia? Que son los famosos apócrifos, precisamente porque en ese evangelio había mucha fantasía. Que si el niño Jesús hacía una cosita de papel, un pajarito de papel y salía volando. No, eso no, porque eso le quita el valor a la encarnación. Porque si en esa casa nadie vivía, nadie trabajaba, porque los ángeles bajaban comida gourmet, bueno, pues yo no me puedo identificar con la Sagrada Familia, pues yo tengo que trabajar para comer. En esa casa se santifica el trabajo. Y fíjense si es así, que cuando Jesús viene y dice, pero qué tanto cuento y tanto lío con esta cosa de que si predica, este no es Jesús el hijo del carpintero. Lo identifican no por los milagros, sino porque es hijo de un carpintero. ¿Y por qué me identifican a mí? ¿Por qué identifican a mi papá? ¿Por qué identifican a mi mamá? Muchos de nuestros niños son muy vagos, porque aquí resulta que si yo estudio, yo no puedo trabajar. Pero yo no entiendo eso. Porque yo estudié y yo trabajé y yo trabajaba en la parroquia. Yo lo que tenía organizado es el tiempo. Pero yo no veo como gente, ay padre, yo no puedo, pero ¿por qué tú no? No, pues yo tengo que estudiar. Digo, pero tú estudias 24 horas al día. Mentira. Mentira. ¿Por qué tú no dices que tú pierdes mucho el tiempo? Hay tiempo para todo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una escala de valores, y en esa escala de valores el trabajo no es un gran valor. O vamos de un extremo al otro, gente que no le gusta trabajar y otros que viven para trabajar en vez de trabajar para vivir. Y entre esto y esto estamos nosotros los cristianos. Nosotros trabajamos porque el trabajo ennoblece, y el trabajo en mi vida cristiana es un medio de santificación. San Ignacio de Loyola, un maestro de espiritualidad, decía, todo lo que hagan, limpiar un inodoro, vender fruta, limpiar la casa, llevar las cuentas, curar a un enfermo, todo lo que hagan, que sea una contemplación de Dios
y glorifiquen, denle la gloria a Dios que se merece en lo que ustedes hacen ordinariamente todos los días. La famosa contemplación de San Ignacio, ¿no? Por eso los jesuitas, los mismos son artistas, que son astrónomos, que son médicos, que son ingenieros. Son unos curas muy, muy avangar. Los jesuitas siempre, bueno, imagínense ustedes que hay 28 cráteres en la luna que tienen los nombres de jesuitas porque son ellos los que lo descubrieron por astrónomo. En los grandes observatorios están los jesuitas. Hay 5 jesuitas en Georgetown University que su cómpito, parte de su cómpito como profesores universitarios de Georgetown, que es una de las grandes universidades del mundo para estudiar ciencias políticas. De hecho, el que es rey hoy de España, Felipe, él, cuando los reyes de España querían mandarle a una buena universidad que para estudiar ciencias políticas, porque él iba a heredar el trono de España, después de haber visto, imagínense ustedes, los reyes de España, ¿qué universidad no tenían a la mano? Lo mandaron a Georgetown University en Washington. Él es egresado de esa universidad. Y hay 5 jesuitas en stand-by para que lo pueda consultar el presidente de los Estados Unidos en cualquier momento. ¿Sabían eso? Y son consejeros de la presidencia. No importa si es republicano, están ahí como asesores de la presidencia de Estados Unidos. Ellos pues son brains. Hay un jesuita muy famoso que es actor en Broadway, enseña drama en Fordham University y es jesuita y vive en la universidad. Ellos dicen, ¿pero qué hace un jesuita de actor de Broadway? ¿Por qué no? Porque ellos dicen, yo soy sacerdote, pero yo tengo unos dones y mi don es este. Otros son profesores de teología, o son el jesuita donde quiera. Pero es que San Ignacio le dijo, no se me encasillen, ustedes todos tienen dones que Dios te da para que tú me hagas presente a mí en el mundo y te santifiques. Descúbrelos y dame gloria con lo que yo te he dado para que tú me des gloria. Que eso es descubrir los carismas que uno tiene. Si usted está en eso, usted nunca es envidioso. ¿Por qué? Porque los que tú tienes, Lili, no los tengo yo, y los que tengo yo no los tienes tú. Pero ¿por qué siempre estamos envidiando a la gente? Porque estamos metidos en lo que no nos importa. El famoso cuento del señor que había frente un restaurante y todos los días él se levantaba y decía al dueño, decía, averigüen qué van a dar de comer allí, averigüen qué es el menú de allí. Entonces empieza el hombre de frente a hacer su negocio. Entonces entonces un día dice, yo no me imagino porque yo no prospero, y este hombre. Entonces uno de los camareros le dice, perdone señor, pero usted no prospera porque usted, en vez de preocuparse por su negocio, se pasa la vida metiéndose en el negocio de frente. Claro, si usted se preocupa por su negocio, usted también prospera, pero todos los días, ¿y qué va a dar hoy de comer? Entonces, se le iba toda la mañana en eso, meterse en la cocina. No se rían que la gente está en eso. ¿Y por qué yo no tengo esto? Pero tú no tendrás eso, hijo, pero tienes otra cosa. Métete en lo tuyo, no te metas en lo que no te importa. Pero ¿qué pasa? Que no descubrimos nuestros talentos y carismas. Estamos siempre buscando el del otro y se nos volvemos, ¿saben cómo? En el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Y por eso ves un Puerto Rico como está, de una mediocridad jamás pensada en la historia de este país. ¿Por qué? Porque ¿qué carro se compró el otro? Deja el otro con tu carro. Ese es el problema, porque usted todavía no se ve como único, la habilidad de ayer, como elegido único. Yo estoy elegido. Fui, cuando Dios me miró, no miró a más nadie. Yo fui elegido único. Y entonces me dijo, mira, te voy a dar esto para que hagas eso. Porque eso que tú vas a hacer no lo va a hacer más nadie. Entonces, si yo hago silla, pues miren aquí mismo. Aquí hay cosas en esta parroquia que nadie las volverá a hacer. Esa capilla, esa puerta, ustedes no saben el trabajo, todavía no he conseguido. Esas puertas que están ahí, tú puedes abrirla y cerrarla un momentito, vamos. Esa puerta que ella va, ciérrala y ábrela un momentito, esa. Mira qué suavecita y mira qué bonita. Ciérrala, ábrela ya. Esa las hizo Ismael. Yo he buscado, hasta Lares, fui hasta Lares
Y yo no he encontrado en el país un ebanista que me haga esa puerta. ¿Y sabe lo que me dijo un ebanista? No busque más, eso no se lo van a hacer ya. Y las hizo gratis. ¿Qué pasó? Lo que pasó la semana pasada. Las puertas de los armarios de la sacristía, que todo ese mueble de la sacristía lo hizo otro ebanista que era Layito, que el mueble de la sacristía. Yo ni me... ¿Qué voy a...? Es que yo ni me molesto en buscarlo porque nadie va a... Las gavetas esas, eso no se hace ya. Eso lo hizo Ismael y eso lo hizo Layito. Y él hizo el closet, esas puertas que las hemos abierto y cerrado 20 veces. Y ahí están, ahí están. Entonces hicimos un mueble para que todo estuviera ordenadito. Ese mueble que se hizo hace unos meses, hace 3 semanas se le cayó la puerta. Que tuve que llamar y digo, por favor, póngale la puerta. No hacía 5 meses que se hizo y se le cayó una puerta. Y esto hace 20 años y todavía no se cayó la puerta. Porque, ¿cuál fue? Que por este pagamos y el otro no se pagó. El otro fue un diácono que quiso regalarle a la parroquia esto. O sea, eso es todo. Ahora mismo tú estabas en la oficina. Que por favor, si alguien conoce un plomero que sea decente y no sea ladrón, pues me lo mandan, ¿verdad? Pues mira, vino aquí hoy para con un aparatito para detectar, porque tengo una salidera de agua en la casa centro, detectar. Él vino y hizo prr, 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 cobró $175. Entonces, usted quiere que me va a dar el trabajo, digo, ni muerto. Aunque salgan los chorros de agua como la catarata de Niego, primero lo hago yo que usted. Pero yo no estoy para que me roben. No tenemos orgullo de lo que hacemos. Y por eso usted va a un sitio y tú le dices, señorita, lo que está ahí. Bueno, pero yo sé que lo que está ahí, para eso yo no tengo que preguntarle a usted. Porque creemos que trabajar es una vergüenza. Ah, eso sí, el cheque. ¿Cuándo van a pagar? ¿Cuándo van a pagar? ¿Cuándo van a pagar? Pero ven acá, hijito, tú no sabes que no es un cheque, que es tu santificación a través de lo que tú haces. No hay orgullo en lo que hacemos. Porque no vemos el trabajo como medio de santificación. Y ahí está el problema. Porque miren, muchos de nosotros nos vamos a morir con esto. Yo no voy a ser papa, ni tú vas a ser la reina de Hungría, ni usted va a ser teóloga en Georgetown. Esto es lo que vamos a tener. Y va a ser la rutina de vernos aquí. Pero no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Porque hay gente que dice, no, cuando yo sea grande. No, cuando sea grande va a ser más o menos de lo mismo, lo único que va a tener más estatura y más vejez. Pero... Y esto y no estamos enseñando a nuestros niños a trabajar. Y no hablemos de las papás y mamás que dicen, yo quiero que tú trabajes para que tú tengas tu dinerito. Ve acá y queda en la casa. No te preocupes, no es de nada, eso es para ti. Bueno, ve acá el agua que gasta, y la luz que gasta, y la comida que se come, y la ropa que se pone, y los libros, y la tuition en la escuela que pago yo, porque él no puede dar por lo menos, mira mami, 5 pesos para que, que no te preocupes, después esos son los monstruos suyos que lo meten en un nursing home, porque cuando usted no dé, se acabó papi, porque cría cuervos, de sacar a los ojos, no se quejen de sus hijos, porque esos monstruos los crió Frankenstein. Que la gente dice, ay, mira Frankenstein. No, hermano, lean la novela. El monstruo no es Frankenstein. Frankenstein era el doctor. Ese loco que era genial, él fue el que crea este monstruo que termina matándolo a él. Creamos estos monstruos porque nuestros hijos no trabajan. Imagínense ustedes que lo único que hacen es estudiar. Que yo le pago para que estudie. Yo le doy diversión para que estudie. Yo lo recompenso para que estudie. Para que cuando tenga el diploma, gane todo el dinero que le dé la gana. Y a mí no me va a dar nada porque es lo más posible que yo esté muerto. Y resulta que por eso yo tengo también que premiarlo. Si estamos locos. ¿Cómo yo voy? Papi, saqué buenas notas. Qué bueno, mijito, porque es bastante cara que me sale a la escuela. Yo le he hecho a ustedes la historia.
Yo nunca le he dicho eso, pues no tengo por qué estar diciéndole a nadie nada, pero yo me gradué, cuando yo me gradué yo tuve una beca, yo siempre estudié casi siempre con beca. Pero yo me acuerdo dos veces en mi vida, una tiene que ver con la generosidad de mi madre, cuando yo me fui para Roma, pero entonces después yo tuve otra beca para estudiar el doctorado en Derecho, la licenciatura. Y yo, el promedio era sobre 30, ya las notas son del 1 al 10 y el máximo es el 30, porque una asignatura es, te dan 10 puntos, eso es el 100, en vez de le quitan un 0. O sea, 1 es suspenso, el paso es el 6, 7, 8, 9, 10 es máximo, ¿no? Y yo me gradué, mi promedio de doctorado fue de 29.76 sobre 30, yo me gradué sumo un lado. Y yo iba con mi diploma, que es muy bonito, muy, muy europeo, con muchas cosas. Y yo con mi digo, mira mami, me gradué summa cum laude. Qué bueno, mijo, porque a todo el mundo no le dan una beca para que uno estudie. Así que me alegro mucho que haya aprovechado el tiempo. No sé, eso fue. Ay, pero qué. Pero es que la gallega tenía razón. El que tiene que dar gracias soy yo, porque fueron 3 años en Roma que me lo pagaron todo. ¿Por qué me tienen que dar a mí un premio? ¿Por qué? Premio y gracias fue a la iglesia alemana, que fue la que dio la beca para que el cardenal me la diera a mí. Por eso tenemos tanta gente tan mal agradecida, que se cree que se lo merece todo. Y si esto sigue así, prepárense, porque no esperen ni las gracias. Si los niños no dan gracias hoy, hermano, que lo veo yo todos los domingos en esa sacristía, y ahí está el sacristán con el papelito para que le firme. Y me lo ponen así porque ellos son mudos, como no hablan. Y me entregan el. Entonces, y a veces se lo aguanto y le digo, ¿qué se dice? Ah, gracias. Claro, pero no es culpa del nene. Sacaste buenas notas, ay, te voy a llevar aquí. Te voy a comprar aquello. Pero ¿por qué? Si es un parásito, vive de uno. Yo te estoy pagando por eso, para que tú en el futuro te enriquezcas con lo que yo te di. Si tú eres el que me tienes que dar las gracias todos los días. Pero no estamos haciendo eso. Entonces los niños se compran a los padres. Y se lo dicen a usted. Papi, si yo saco buenas notas, ¿qué tú me vas a dar? Yo, nada. Yo te hago la pregunta, ¿qué tú me vas a dar a mí? El Puerto Rico de hoy. Porque ya no tenemos orgullo. ¿Cuál es el orgullo mío? Mira, papi, con lo que tú me diste, mira las notas que yo he sacado. Eso es lo que hay que decir. Porque tú sabes lo que es que mi padre me esté dando una carrera a mí. Hermano, ¿cuánto vale eso? Y te dan diversión y te dan campamentos de verano. Ahí hay una familia el otro día que los niños van a Boston a un campamento de tenis. Unos vejigos de 7 años. ¿Qué pasa? Que ya una de las hijas le está saliendo rebelde. Y vieron, padre Willy, digo, no. Eso lo criaron ustedes. Y yo no sé qué pasó. Bueno, yo sé lo que pasó. Que dejamos ser gente de Dios, no tenemos discernimiento y sabiduría para poder criar a nuestros hijos. Desde que usted es chiquitito, vamos a cortar la grama. Y como tú eres chiquitico no puedes, pero tú traes una bolsita para que ayudes a papi, que cuando yo recoja la grama tú la metes adentro. Ay, pero hace mucho calor. Yo lo sé, si mira cómo estoy sudando. Y si no puedes, trae el termo con agua, pero estás al lado mío. Aprende a su hijo a tener vergüenza y a no tener vergüenza de trabajar. Pero los nenes no. El nene de 15 años se levanta a la 1 y el padre está todo sudado y la madre dice, ¿quieres unos huevitos? ¿Qué quieres comer? Te mira los huevos. Ríese, pero es así. Y el pobre viejo ahí, que a lo mejor tiene ya un marcapaso, sudado, y el nene sin camisa, como es para gimnasio. Te corto los brazos. No, es que no se puede, padre. ¿Que no se puede qué, señores? Usted está creando personas, por eso es que yo entiendo la corrupción. La gente quiere dinero fácil. Y por eso los traqueteos todos los días. Es que es impresionante que en este país no se aprende de lo que lleva la corrupción. Miren lo que está pasando ahora.
Y salen uno y se venden los otros. ¿Saben por qué? No son los gobiernos, no es la política, es la gente que llega a la política que están dañados. ¿Saben cómo se llama eso en inglés? Damaged goods. La materia prima está dañada. Porque no entro en la política. La política es una cosa hermosísima. La política, se estudia ciencias políticas. Ser un político es algo hermoso porque usted entra para el bienestar comunitario. Eso es muy noble. Ahora, si lo que yo me meto en la política para ver quién me llama y tú yo te doy, y yo te embarro la mano y tú me ayudas y tal, ah, esta es la porquería que tenemos. Y estos dos seres humanos, posiblemente quizás un poquito que no eran nada doctos, quizás escasamente sabían leer y escribir, pero amaban la tierra que Dios les había concedido. Y por su oración, esta gente no eran diáconos permanentes, ni eran ministros, eran gente, eran jibaritos del campo, como los nuestros, que todavía usted va al campo y encuentra una nobleza. Una gente, bueno, yo siempre lo digo, quizás es algo que yo sienta, pero yo cuando salgo, cuando voy para allá, para la isla, que salgo ya del peaje de Cagua, yo digo que para mí todo cambia, hasta el aire yo creo que yo lo respiro mejor. Porque todavía en la isla hay una generosidad, la gente. Cuando yo llego a Ponce, mi querido Ponce, ay, como yo siento algo, digo, ay, yo estoy en otro país. Porque la gente, la última vez, todavía Frank estaba, me acuerdo, bendito, estaba vivo. Y yo siempre que llegaba allí, como él vivía para allá, para el barrio chino, yo siempre me perdía. Y siempre, no sé, pues, siempre me perdía. Y una de esas veces que iba, que me habían invitado a una misa, yo iba corriendo. Entonces, esa cosa que tú empiezas a dar vuelta y sales al mismo lado. Dije, mira, tranquilito, vamos a preguntar. Y entrego una gasolinera. Habían tres personas, una señora, un señor. Y digo, mire, buenas noches, todo el mundo, los tres. Ah, buenas noches, señor, buenas noches. Digo, mire, tengo un problema. Es que yo no soy de aquí. Ah, no, mire, y estoy llegando a la iglesia Santa Teresita. Dice, ah, no, mire, dice, empiezan ellos a decirme, mire, yo creo que es por aquí. Dice, mire, señor, no se preocupe, sígame. Sígame. Digo, pero usted va para allá. Digo, no, yo no tengo que llegar para allá, pero no pierda más tiempo, yo lo sigo, después yo voy para mi lado. Yo le dije, se ve que esto no es San Juan. Dice, por supuesto que Ponce no es San Juan. Digo, perdón. Porque después me eché a reír, porque o sea, no podía la cosita. Digo, se ve que no dice, por supuesto que no es San Juan. Aquí la gente, aquí no bajamos la ventanilla porque tenemos miedo. Y no digo que Ponce no tenga sus problemas. Y vas a cualquier lugar y es una sonrisa. ¿Y por qué hemos perdido esto? Porque somos capitalinos. Y la gente capitalina, esto no es solamente nuestro, tienden a ser un poquito, en Argentina, los porteños. La fama que tiene Argentina, quiero aclarar esto porque no es Argentina, no es toda así. Mi cuñado era de Mendoza. Y Jorge, toda la familia son una maravilla. La fama de los argentinos no es Argentina, es Buenos Aires, que llaman los porteños. A mí me hacen pecar. Porque ellos te lo dicen, nosotros no somos latinoamericanos, somos europeos que vivimos en América Latina. Claro, tiene la capital más linda de toda Hispanoamérica. Pero se están muriendo de hambre porque están comiendo de los basureros. Es muy triste lo que está pasando en Argentina. Está un poquito mejor, pues ya salieron los famosos Kirchner, el matrimonio ese malévolo que gobernó Argentina, pero está muy malita. ¿Por qué? Porque el capitalismo nunca tiene, no trabaja la tierra. Es muy simpático porque en España, sabe que está en el mismo centro. España es como un cuadrado. Claro que lo comparten con Portugal, pero la capital, Madrid, está en el mismo centro. Si fuera a tirar una fecha, en el mismo centro. Y claro, ahí no hay mar, ahí no hay nada. O sea, hay el río, está el Manzanares, pero más nada. Y entonces, pues, ellos viven. Entonces el español dice, en Vascongadas está el acero.
En Barcelona está la industria. En el sur Andalucía está la agricultura. ¿Y Madrid? ¿De qué vive Madrid? Del cuento. ¿Del cuento? ¿De dónde viene la zarzuela? De Madrid. El personaje del chulo, ¿de dónde sale? De Madrid. Pichi, tatarete, tatatarata. Todo eso sale de Madrid. El chocolate con churros. Todo ese relajo que a nosotros nos gusta es madrileño. Usted no va a encontrar eso con los catalanes. Y con los vascos. Jamás. Los andaluces son un poco así, pero hombre, pero los madrileños, ¿por qué? Porque no trabajan la tierra. ¿De qué viven? Del cuento. Eso es. ¿De qué vive San Juan? Del cuento. Porque lo poco que llega de agricultura, ¿de dónde llega? De la isla. O lo que no llega de afuera, que es el 75%, pero la fruta, las viandas, que lo que llega es de la isla. Lo poquito llega de la isla. Y ahí hay algo que nosotros podemos aprender: a enorgullecernos del trabajo, de que el trabajo no envilece, el trabajo ennoblece. Y decirle eso a los niños no pueden ser vagos. Aquí uno que y cuando me dice que quiere ser cura, digo, ay Dios mío santo, cura vago, que lo que le hace es ponerte la sotana y todo el día está revoleteando para arriba y para abajo. Yo no sé cómo al obispo que no le pone las manos, le quemo las manos al obispo antes que le ponga. No, yo, nosotros necesitamos más curas así. El cura tiene que estar trabajando con la gente. Porque ¿qué hemos hecho? Lo que se conoce como el Papa le da eso, pero el Papa fumiga cada vez que habla con eso. El clericalismo. ¿Qué cosa es el clericalismo? Vivir del cuento. La sotana y el cuello romano para llegar a la fila y para que todo el mundo pase, padre, ve acá. Y la viejita que lleva ahí en ayuna desde las 5 de la mañana, no te da vergüenza. Tenía un compañero que, por cierto, estuvimos en San Isidro juntos. Y él me dice, Willy, tú eres tan estúpido. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú nunca te pones el cuello romano. Digo, ¿pero para qué me voy? Ah, chico, pues tú sabes que yo siempre lo uso, porque cada vez que voy a un lugar me dejan entrar. Digo, tú lo que eres es un aprovechado y un descarado. No, no, no. Oye, no te tires que no das pie con los sandaletón que eres. Llegas allí. No, tú te ríes. ¿Cómo yo voy a llegar? ¿Cómo no te va a dar vergüenza? Yo tengo médicos, yo tengo montones de amigos médicos que yo voy y me pongo muy nervioso. Padre, pero es que tú ves una viejita ahí que, oye, los médicos te mandan a las 5 de la mañana a todo el mundo, que resulta que llegan a las 8. Y la gente que tenga que hacerse unos análisis no ha tomado ni agua. Entonces llega el cura. Padre, y tú ves esa pobre voz. No, hermano, es una falta de respeto. Ah, porque usted es sacerdote. ¿Y la vieja? Quiero decir una historia, yo tengo mucha. El cardenal Bernardín, que fue cardenal de Chicago, tenía a su mamá en un nursing home, en un asilo de señora. Y él iba a ver casi todos los días. Y entonces, claro, cuando llegaban, todo, era un nursing home de la iglesia. Y cuando llegaba el cardenal, imagínate tú, mamamita, llegó el obispo. Oye, eminencia. Oh, sí, jaleo. Casi todos eran irlandeses, imagínate. Entonces, oye, eminencia. Entonces, todo el besuqueo de la mano y el anillo y el jaleo. Y la mamá se quedaba así sentada en su butaca para que él vea, mamá, ¿cómo está? Entonces las amigas, ay, fulana, ¿y tú no le besas el anillo a tu hijo? Y dice, no, me lo tiene que besar a mí porque él es cardenal, porque yo lo parí. Pero claro, hijo. Es que aquí ha habido mucho cortocircuito, hermano. Y por eso hemos llegado hasta aquí. Que los niños nuestros no quieren trabajar. Que nos manipulan y nos chantajean porque sacan buenas notas. Padres pagándole a sus hijos con 30 años. Abuelitos manteniendo niños, hijos y nietos. El desmadre que hay en este país. Yo tengo sueldo de sacerdote y los sueldos de los otros
Imagínate tú que retiro a nosotros $325 al mes. Una medicina mía. Y yo todas mis vacaciones me iba con mi madre y yo la llevaba. No, tú no sacas un dinero ni para la propina. Pero no. ¿Qué es eso? Tu dinerito, no mami, olvídate de minerito. Pero lo menos con hijos. Pues ese menos todos los hijos lo hacíamos. Le limpiábamos la casa a nuestros padres, le hacíamos la compra. Pero hermano, ¿qué pasó aquí? Ustedes. Que un día hicieron así, no. Que no, ¿qué? Hermano. Y esto es porque hemos perdido toda la teología del trabajo. O sea, se perdió. Porque nos hemos vuelto parásitos, nos hemos vuelto gente burguesa, gente avejentada, vaga. Si yo lo veo aquí. Aquí hay gente que cuando ve que el trabajo entra a la capilla. No me cuqueen. Es como la gente que por eso aquí ofrenda, pero cuando pasa la cesta, que la gente va, ¿sabes? Las parroquias que te pasa la cesta, hay gente que cuando viene la colecta todo el mundo empieza a orar. Aquí hay gente muy zorra. El que no trabaja, que no coma, dice San Pablo. Y en la carta a los Corintios, fíjate, perdón, que en el libro de los Hechos, él llegó a casa de Damaris, esta gente que tenían una cosa de lona, y se puso a trabajar con ellos. Porque no quería que. Y él lo dice en un momento dado: a mí ustedes no me mantuvieron. ¿Con qué orgullo lo dice Pablo? Y yo veo que la gente le gusta que la mantengan. Esa palabra que dice: yo no soy un mantenido. Y hay gente que le encanta que los mantengan. La único mantenimiento que yo puedo aceptar en ustedes y en mí es que Cristo nos mantiene con su cuerpo y con su sangre. Pero fuera de eso, no señores, trabaje. Ennoblezca su vida con su trabajo. Ponga a funcionar sus talentos. Acuérdese que el árbol se conoce que es bueno porque da fruto. Porque si no, se tira afuera, se seca y lo tiran al fuego y arde. Amén. Pongámonos de pie ahora para implorar la misericordia de Dios. Hermanos, pidamos a Dios que nos dé su gracia para acercarnos cada vez más a Él y para construir con ella un mundo más humano y fraterno. Digamos con fe, danos tu gracia y tu paz. Danos tu gracia y tu paz. Por la Iglesia, para que no busque nunca los primeros puestos de este mundo y para que con sencillez y humildad acoja en su seno a los pequeños y débiles, oremos al Señor. Danos tu gracia y tu paz. Por los administradores de la justicia y la paz en el mundo del tercer milenio, para que no se dejen llevar por sus pasiones ni intereses egoístas y procuren siempre el bien común y la solidaridad, oremos al Señor. Danos tu gracia y tu paz. Por los que son víctimas de las guerras, las envidias, la soberbia y el afán desmedido de poder y placer, para que el Espíritu de Dios transforme sus corazones, les dé serenidad y se acerquen a Él con filial confianza, oremos al Señor. Danos tu gracia y tu paz. Por el pueblo de Dios, para que no permanezcamos indiferentes ante los sufrimientos del mundo y para que nos dejemos interpelar por los rasgos sufrientes de Cristo, hecho hombre y hermano nuestro, oremos al Señor. Danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, por nuestros amigos y familiares, y por cuanto llevamos en el corazón,
para que no nos escandalicemos de Jesús en la hora de la prueba y esperemos gozosos el triunfo definitivo sobre la muerte y el pecado, oremos al Señor. Danos tu gracia y tu paz. Por la salud de Adalberto Román, José Carlos Figueroa y María Elena Nieves, y por todos los difuntos que se encomiendan a nuestras oraciones, oremos al Señor. Danos tu gracia y tu paz. Por el eterno descanso de Miguel Colón, Hibi Bouchamp, Eve Bouchamp y Miguel Díaz Cuadrado, roguemos al Señor, perdón, y Carmelo Díaz, por Miguel Colón, Eve Bouchamp, Miguel Díaz Cuadrado y Carmelo Díaz, para que descansen en la paz de Dios, roguemos al Señor. Danos tu gracia y tu paz. Y por último, pero no por eso menos importante, por nuestra convivencia ya prácticamente a 72 horas de comenzar, para que sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización, y sobre todo de toma de conciencia, cuando el Señor regrese, que ya está por ahí, no se crean que va a hacer cosas extraordinarias, va a abrirse el libro, y en ese libro va a estar su vida, con todo lo que usted hizo y con lo que dejó de hacer. No creo que Dios nos esté juzgando por cosas extraordinarias, sino porque lavé la ropa con amor para mi familia y cociné la comida con amor para mi familia y trabajé con honor y honestidad y sacrificio para poner la comida y sostener mi casa para mi familia. Y todo lo hice para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma y de todos, para que la iglesia esté consciente de esto, ¿no? Y yo creo que ahí está, o sea, cuando venga, va a haber mucha sorpresa, porque la gente, yo hice esto, el Señor vivió 30 años en una vida normal y tranquila. A mí no me gusta decir la vida oculta, porque la gente enseguida piensa que si estuvo con los mayas en Machu Picchu, no hombre, no. El Señor estaba en Nazaret, con la carpintería, mirando cómo era el mundo, al que certificaba con su presencia. Al punto de que este no es Jesús, el que estaba aquí con el hijo del carpintero, era un hombre muy normal, pero santificó el mundo con su mera presencia. Y es lo que quisiera que se llevara, el que yo esté presente en la oficina con mis compañeros, yo estoy santificando el lugar porque yo soy hijo de Dios, y los hijos de Dios, por estar en un lugar, ya lo santifican con su presencia. Eso es, y nos han llenado la cabeza que hay que ser alguien, pero si usted es alguien, lo que pasa es que usted todavía no se conoce, y yo creo que para que el Señor nos dé a conocer y para que estemos despiertos y vigilantes frente a la vida que Dios nos ha dado, mientras nos las dé, roguemos al Señor. Danos su gracia y tu paz. Oh Dios, vela con amor sobre tu familia, protégenos, bendice nuestras intenciones y haz que te acojamos a ti en cada hermano y en cada acontecimiento de nuestra vida. Te pedimos por las mamás difuntas y vivas, que sus nombres están en estos sobres. Y todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El himno número 76. Escúchame.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la uva y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En espíritu de humildad y con ánimo arrepentido te pedimos, Señor, que aceptes este santo sacrificio agradable a tu santa presencia. Lávanos, Señor, de todas nuestras iniquidades y límpianos de todos nuestros pecados y malos deseos, que así sea, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Acepta y santifica, Señor, estos dones de pan y de vino, frutos de la tierra que cultivó San Isidro, regándolos con el sudor de su frente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre, para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Miguel Colón, a Jebe, a Miguel y a Carmelo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, San Isidro y Santa María de las Cabezas, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, vamos todos juntos a orar con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros
en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Señoras, que vivamos en tu amor. Oh, Señoras, que vivamos.
Te pedimos, Padre, que el alimento santo que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad, para que a imitación de San Isidro sepamos compartir el pan de cada día con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, queridos Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado, consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen, sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración por la convivencia. Señor Jesús, que dijiste, pidan y recibirán, toquen y se les abrirá. Te suplicamos que nos escuches como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados en que una vez más te unirás a nuestros esfuerzos para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse. Pero el viento en contra y las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores y sobre todo abras de par en par el corazón de todos los asistentes para que entendamos que solo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puertas para ti. Amén. Siéntese un momentito para decirles algo que me enteré el domingo y quiero compartir con ustedes, porque hasta el domingo este, no, al otro, no lo voy a... Quiero decirles, para que la virgencita que tengo aquí al lado, que yo no sabía parte de la historia, yo estaba equivocado. Le voy a decir toda la historia porque yo siempre he sido muy devoto de la Virgen, Virgen como tal. Yo no he tenido así preferencia por esta o la otra, pero sí siempre Fátima a mí me ha llamado mucho la atención. Lourdes y Fátima, pero Fátima tiene algo, ¿no? Que es ese mensaje tan... que te agarra, ¿no? Y es un mensaje que está muy actual, muy actual. Y entonces, pues claro, cuando yo fui ahora, era el centenario, yo fui cuando era el centenario a Fátima,
En Fátima, cualquier día, ahora mismo si usted va, ahora por la noche, siempre a las 7, es la procesión. Se recita el rosario y con la imagencita que está en el camerín, pues la sacan en procesión. Es una procesión inmensa. Y pues un día de la semana hay 15.000 personas. Ahora en el día del 13 de mayo se reúnen 500.000 de personas en Fátima. Algo espectacular. Entonces, pues yo quería tener una imagencita de Fátima y me fui con la firmeza de traer una Virgen de Fátima. O sea, que la queríamos, por cierto, poner en Radio Familia porque ella es mensajera, mensajera de paz, ¿no? Entonces la queríamos ahí porque allí es una emisora para toda la familia, ¿no? Pero yo fui y verdaderamente cuando vi los precios, porque son en euros, y todas eran 2.000 euros, 2.500 euros, y dije, no puedo, que no, ¿con qué se sienta la cucaracha? Entonces, pues, y Carlos sabía, mire que esta, clavían una china, no, porque el problema mío es que yo tengo gusto de champán del sur de Francia y con bolsillo de cerveza nacional. Y dije, bueno, yo si no es lo que yo quiero, no me voy a llevar nada. Y no me viva. Pero cuando yo estoy saliendo, y aquí es donde empiezan las cosas de Dios, la gente estaba llorando, yo no sabía esta historia, a mí se me hizo un nudo en la garganta. Y yo estaba en una tienda que yo salía del hotel y como donde está la cuarta fila, estaba la tienda, una tienda muy bonita que tiene un piso y como un sótano abajo que era otro almacén. Y yo arriba vi las que vieran, belleza de las vitrinas. Entonces digo, abajo no hay nada. Entonces dice, sí, pero no, todo lo que abajo era de arriba. Entonces la señora parece que me vio cara de cordero degollado. Pero no se preocupe, baja, vamos a bajar. Y bajamos, que abajo lo que había que era belleza. Y había una cuando yo bajaba, así, porque era un salón ovalado. Y cuando yo bajo, hay una así aquí, linda, que yo creía que era esta, pero no. Entonces, cuando yo me bajo, yo miré y ella me sacaba otra y me sacaba otra. Entonces, le decía, pero esta es la que me... Bueno, esa vale 5.000 euros. Entonces, cada vez era peor. Entonces, yo no voy a ver más nada. Entonces, ya yo voy a decir, mire, no voy a llevar nada. Entonces, pero entonces, vengo aquí. Esta, bueno, esta no, es una igualita. Esta es más linda. Pero era más o menos esta talla. Está a este nivel, estaba en un banquito y yo la abrazo y le digo, y hay un video, yo no sé que me estaban tomando un video, el video está, le digo, yo no sé cómo, pero tú te vas a ir conmigo, tú te vas conmigo, así que yo no sé cómo, pero tú te vas conmigo. Y entonces yo me voy, ¿qué pasa? Que ahora yo me entero que a la misma hora, en otra tienda, hay un matrimonio con nuestro, es una lástima que yo no esté aquí, porque fue Sonia la que vivió todo esto conmigo. Ella viene a misa diaria. Y dice Sonia que está este matrimonio con ella, son del viaje, de la peregrinación, y que esta señora se para frente a esta virgen, esta que está ahí. Y ahora le voy a decir, ¿de dónde viene esta virgen? Y empieza a llorar en la tienda, que la señora, la dueña, digo, ¿le pasa? ¿Usted se siente mal? Entonces, el esposo de ella le dijo, ¿qué le pasa? Y Sonia decía, yo no sé lo que le pasa, porque ella se puso frente a la Virgen, en el momento que yo estoy abrazándola aquí, en otra tienda, ella está frente, está llorando, y en los relojes dice ella que era la misma hora, porque el video tiene la hora. Entonces dice que ella no podía, entonces le dice, fulano, el esposo, nos tenemos que llevar esta Virgen para Puerto Rico, porque me ha dicho que tengo que llevársela al padre Willy a Puerto Rico. Entonces le digo, bueno, mira, nos llevamos la Virgen. Entonces, claro, yo nunca supe de esta Virgen porque ellos la guardaron, que quería una sorpresa. Ya después que llegamos y todo, llegó aquí una caja y mesa, imagínense. Y padre, que viene de Puerto Rico, si yo no compré nada en Portugal. Bueno, pues eso es para usted, padre. Y cuando yo la abro, ¿qué dice Daniela? Ahí viene una virgen. Digo, aquí, mire, si yo no compré ninguna virgen. Y era esta, que por cierto, esta es la única que había, porque el que hizo esta virgen es el nieto del que hizo la virgen que está en el camerín de Fátima. Así que miren lo que tienen ahí. Yo no lo sabía, me enteré eso el domingo. El nieto, y la que está en el camerín
fue la que los pastorcitos le dieron las señales, y él fue, entonces él la labró, porque eso es madera, entonces eso es chapado en oro. Entonces su nieto siguió a su abuelo, y este era la única, y está en Radio Familia, está ahí porque en el mes de mayo después vuelve para su lado, para que ustedes vean las cosas que regala. Y no sé si vieron el Sagrado Corazón que está allá afuera, ese tiene su historia también. Así que para que ustedes vean, no hay casualidades en la vida. Lo que pasa con uno, por eso se digo, hay que estar disponible para Dios. Ah, pero usted cura. No, no, hombre, no, todo el mundo. Si usted está bautizado, tiene, lo que pasa es que mucha gente vaga. Y cuando Dios le empieza a hablar, dice, ay, yo no sé, tengo un problema en el oído, como que no oigo. No sea sinvergüenza, destúpase el oído y escuche lo que le están. A nosotros nos están hablando muy claro, pero todavía hay gente que no está escuchando. Y la última historia, porque es que yo le he dicho al Señor, dame un break, chico, que no me deja respirar. Yo fui a la graduación, y esto los va a dejar ustedes, porque ya yo sé lo que la convivencia trae. La trae, me da hasta cosa aquí. Yo me tuve la graduación de CREA este sábado, fui a hacer la invocación. Y me encontré con un gran amigo, nos queremos, bueno, hay un gran respeto y un gran cariño, que él es juez del Tribunal Supremo, Eric, que es un caballero y un hombre muy cristiano, no es católico, pero un hombre muy cristiano. Y nos queremos mucho y hablamos mucho de Dios. Y como ahí había show y cosas, pues lo pusimos a hablar. Estábamos hablando de la situación en Puerto Rico, porque imagínate, él es un juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Dice, padre, tenemos que rezar, nuestra isla no está bien. Le voy a decir esto que muy poca gente sabe, y usted es un hombre de fe. Cuando venía el ciclón Irma, mi mujer pertenece a un grupo de oración, mujeres de oración. Y en el grupo de oración, ya se hablaba de Irma, tienen en intercesión un mensaje que dice, de esta los voy a librar, del otro no. En ese momento de María no se sabía absolutamente nada. Cuando ella va a la casa y habla con su marido, el licenciado le dice, ¿pero de qué otra? Dice, yo no sé, fulano. La intercesión dice que de este los voy a librar, pero del otro no. Entonces, cuando empieza entonces que María rosa y empieza el jaleo de María, pasa todo y entonces viene la otra intercesión. Los libré del primero, porque con el primero los destruía, porque toda la documentación que tenemos de Irma, Irma era el doble de María. Eso no se ha dicho. Era el doble de María. Si Irma pasa por aquí, nos destruye. Dice, les dejé para que tuvieran una lección. Con el primero los destruía, con el segundo les daba una lección. Estén despiertos y vigilantes, porque no. Cuando él me dijo eso, yo dije, la convivencia. Es que yo no creo, es que está clarito que nos están hablando. Lo único que falta, y no lo dudo, es que nosotros tengamos una visión. Y sé que la gente que no cree, aunque lo vea, no va a creer. Porque yo no creo que Dios nos puede decir más nada. Y hay gente que todavía está en el la. Y yo creo que hay un mensaje clarísimo. El Señor quiere que nos arrepintamos. Esto no es la vida que quiere que llevemos. Quiere que nosotros seamos hombres de oración, de entrega, de caridad cristiana, que nos amemos, que no estemos con estos pugilatos, que volvamos a ser gente decente, de buenas costumbres, que las mujeres sean dignas, que los varones también. Esto se nos fue de la mano y a Dios estas cosas no le gustan, porque Dios no nos hizo a nosotros para que hiciéramos lo que nos dé la gana. Dios nos hizo para que con nuestra vida lo glorifiquemos a Él. Que viene la famosa canción, glorifícate. Pero ¿cómo se glorifica a Dios? En nosotros. Y en este momento no, y hay que rezar mucho. Y esta convivencia, aquí tuvieron toda la noche, que no pude estar porque yo no estuve bien, pero fueron, y todo eso que hace, todo eso está hilado, las intercesiones de los intercesores, todo. Y por eso ustedes me ven que yo
tranquilito, porque yo sé lo que yo estoy haciendo. Esto es un llamado al mundo. Y ella trae ese mal. Arrepiéntanse, recen el rosario por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Eso, si en 1917 fue, imagínense ahora, miren lo que está pasando en Israel, la cantidad de muertos que hay, cuando Israel está celebrando los 100 años de la fundación del Estado de Israel. ¿Por dónde va a reventar esto? Pero esto está en baño María, ¿eh? Entonces hay que rezar, hay que hacer penitencia. Lo dijo, recen por los pecadores. Y todos nosotros aquí tenemos a alguien que está en pecado. No es que yo sea un mar de virtudes, pero por lo menos yo sé lo que tengo que hacer y cuando me caigo me levanto. Pero hay una gente que está revolcándose como los puercos en el pecado y cree que tiene perfume puesto. La soberbia del momento presente no es el pecado del momento presente, es la soberbia del momento presente. Como los muchachos, si lo estoy haciendo, ¿y qué? Eso es lo que la Biblia llama iniquidad, que es el punto después del pecado. Después del pecado viene la iniquidad, que eso es lo que Dios castiga. Ese es Sodoma y Gomorra. Que no fue que los hombres tuvieran, no. Es que es una cosa, una prepotencia. Esa es la iniquidad. Y fíjense que probado arqueológicamente que algo tan impresionante, todavía no saben qué fue, pero las investigaciones dicen que lo que pasó en esa zona, que era una zona súper fértil, porque Lot, cuando Abraham le dice, coge lo que tú quieras, Lot, que era como era, escogió la parte que había bahía, había mar, había... Y ahí, hermano, no nace nada. Cuando uno está allí es un silencio, porque no hay vida. El mar, no hay nada en el mar, por eso es que uno flota. No hay nada. ¿Tú estuviste? No hay nada, ni una florecita, ni un cactus, no hay nada, porque dice que lo que supuestamente está allí es el equivalente a 100 bombas atómicas. ¿Y por qué? Y la Biblia constantemente hace ese, porque Sodoma, ¿y por qué pasó la iniquidad? Y a mí me da mucho miedo, porque comparado con Sodoma y Gomorra son niños de teta. ¿Hasta cuándo Dios podrá soportar esto? Lo va a hacer, ¿saben por qué? Por los niños. Porque estamos envenenando a los niños. Y no podemos dejar que esto, y los cristianos todavía podemos, porque ella nos los ha dicho, si lo hacen, hay remedio todavía. Y por eso este fin de semana es un semana de alabanza, de oración, de todo. Y pedirle mucho a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos conceda su paz, como lo pidió los primeros viernes de mes. Así que quería compartir con ustedes estas inquietudes espirituales. Quedemos en paz.